Seguimos con más autores aquí en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia, en este caso con un libro, con dos libros en realidad bien curiosos. Uno ha vendido 230.000 ejemplares y el otro es la segunda edición de Yo fui EGB, 100.000. Hablamos con sus autores, con Jorge Díaz y Javier Icaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Dos libros, un disco, ¿qué tiene la EGB que vende tanto? Pues lo que tiene es un baby boom, ¿no? Somos muchos los que hemos ido a EGB y ha llegado el momento de reivindicarlo, ¿no? De mirar para atrás y decir, bueno, de ahí venimos. Esta aventura empezó en Facebook. ¿Cómo os planteasteis? ¿En qué momento os planteáis que esto pudiera dar el salto al papel? Y si os imaginabais que hubiera el éxito que ha tenido. Pues efectivamente, lo primero que surgió fue el nombre. Fue Yo fui EGB y nos gustó mucho, como era muy identificativo. Y arrancamos en las redes sociales, en Facebook, de ahí dimos el salto al blog, y eran los propios seguidores los que nos animaban a que diéramos el salto al papel, ¿no? Y nos animaron a hacer el libro. Lógicamente no esperábamos el éxito que ha alcanzado y que termináramos como el tercer libro más vendido del año, ¿no? Y de ahí, del primer libro también, con las cosas que se quedaban fuera, pues nos animaron a hacer una segunda parte y decidimos hacerla. La iconografía de aquellos años, de la gente que fuimos a EGB, en los que me incluyo, es bastante rica, ¿no? Es muy extensa. Sí, pero curiosamente nos vemos muy identificados porque había muchas menos cosas que ahora, ¿no? Ya solamente en televisión solamente había dos canales. Y si vas al supermercado... Casi que uno y medio, en realidad. Uno y medio, sí, porque no, a veces no se veía, ¿no? O ibas al supermercado y solamente había dos tipos de yogures. Entonces es muy fácil verte identificado cuando hacíamos prácticamente las mismas cosas, ¿no? Hacíamos las mismas colecciones, teníamos la misma ropa, ¿no? Es muy curioso ver las fotos anteriores y ver cómo no había tanta variedad de ropa como hay ahora, por ejemplo, ¿no? Es muy curioso. ¿Qué se encontrará el lector? ¿Qué encontrarán los lectores, tanto los que hicieron EGB como los que no, cuando ojeen este libro? Bueno, pues lo que van a experimentar es un viaje a su niñez, ¿no? O sea, lo que nos dicen es eso, que viendo, nos comentan, es que parece que eres mi hermano, que has estado en mi casa y que está relatando todo como era mi día a día, ¿no? Sí. Principalmente es eso, es un viaje de aquellos años a un montón de recuerdos que teníamos olvidados y es muy curioso cómo a través de una imagen de un objeto puedes recrear la escena del día en que tu padre te compró ese juguetito o estabas con tus amigos que hoy tenías olvidados, ¿sabes? Recuperar la memoria perdida. Esa memoria es lo que tenemos en común, ¿no? Toda la gente que hemos ido de EGB. ¿Es la memoria o es algo más? Vosotros que habéis estado haciendo estos dos libros, ¿hay alguna cosa más que podamos decir? No, es que esto tenemos en común todos. ¿Alguna característica llamativa? Hombre, a ver, nosotros decimos que no somos nostálgicos porque no hay nostalgias como las de antes, ¿no? Que es un poco una ironía. Yo creo que a todos en el fondo nos gusta un poco recordar aquel verano que te lo pasaste muy bien o aquella comida, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que lo que nos une es eso, ¿no? El decir, es que yo estuve cuando aquella Navidad salió Sabrina, ¿no? Y se le escapó, o cuando se estrenó el vídeo de Thriller de Michael Jackson, ¿no? Y estamos todos los niños ahí, ¿no? Yo creo que es como cualquier generación, como las actuales. O sea, tenemos cosas en común, ¿no? Y es lo que nos gusta. Dentro de 30 años, los niños de hoy tendrán también un montón de referencias que recordarán. Claro, es lo que os iba a preguntar. Si es posible hacer en la misma medida que habéis hecho Yo fui a EGB, un Yo fui a primaria. Yo creo que lo tendrá mucho más complicado, ¿no? En el sentido de lo que hablábamos, que en aquella época es que había muy poquitas cosas. Entonces, esas cosas llegaban a todos. Todos vivíamos lo mismo. Hoy en día hay muchísima más diversidad. Y reconocer cosas que sean iconos y que todo el mundo las conozca será más complicado, pero se podrá hacer también, claro. Imagino que continuará habiendo material. ¿Habrá una tercera parte de Yo fui a EGB? Estamos en ello. Estamos repitiendo curso un poco, ¿no? sí, estamos preparando, bueno, y el tercer volumen. Y va a haber más sorpresas de esas que no se pueden decir. Pero sí, EGB afortunadamente, y gracias en parte a la comunidad, ¿no? Porque la comunidad constantemente nos está alimentando de ideas, de fotografías, de... Sí, aquello de la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, yo no puedo no acordarme de algo, pero los demás sí. Eso es, ¿no? Cuando ya parece que lo has contado todo, te das cuenta que no has contado ni la mitad, ¿no? Porque constantemente te están contando. Hay tantas EGBs como personas, ¿no? Que vivieron, y eso está muy bien, es una cosa que tenemos todos los días, ¿no? Ese feedback. Ese feedback es importante, este medio camino entre el libro, las redes sociales y también la música, ¿verdad? Porque también habéis sacado un disco. ¿Qué canciones podemos encontrar en ese disco?
Bueno, pues, no cantamos, ¿eh? No, no. Ya lo imaginaba. Tratamos de recopilar himnos de aquella época, ¿no? O sea, canciones que al escucharlas es curioso cómo te das cuenta que te sabes la letra de memoria, que terminas cantándolas. Y están desde series como David el Gnomo, Willy Fogg, Mazinger, o canciones de Parchís o de Torre Bruno. La canción de Vamos a la Cama, que un globo tocó los tres globos, o sea, son sintonías míticas de aquellos años. Ya no hay nostalgias como las de antes. Javier Icaz, Jorge Díaz, muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros, gracias. Vale.